Hoy vamos a hablar de esta bestia parda de aquí, del Phantom 4 Pro versión 2.0. Y la pregunta es, en un mundo de Mavics, en pleno 2020, ¿merece la pena un dron como este, un Phantom 4? La respuesta rápida es, depende. Dejadme que os cuente. Es un hecho que cuando pensamos en un dron, la primera imagen que nos viene a la mente es la de este dron, la del Phantom y su forma característica. Un dron icónico que se ha ganado a pulso ese privilegio realmente. La imagen que todos tenemos de un dron es la de un Phantom. Es un dron con mucha historia detrás, que ha significado muchas cosas para el mundo de los drones. Pero hoy en día, en pleno 2020, donde el reinado absoluto de los drones de consumo y prosumers realmente está en el bando de los Mavics, cabría preguntarnos si todavía merece la pena adquirir uno de estos. Aunque sea la nueva versión, esta nueva versión modernizada realmente, el Phantom 4 Pro versión 2.0. Lo cierto es que tenía ganas de echarle mano a uno de estos, de probarlo. Os voy a contar mis impresiones volando este dron y lo vamos a comparar o a medio comparar con su rival más directo en el mundo de los drones plegables, que sería el Mavic 2 Pro. Vamos a ver si realmente merece la pena este dron sobre el Mavic 2 Pro, si hay algún motivo para tener esto en lugar de un dron plegable como el Mavic 2 Pro, que a la vez nos da grandes capacidades de vuelo y una muy buena calidad de cámara. Y la cámara, precisamente esta cámara, es uno de los elementos que debemos analizar para ver si realmente nos merece la pena cargar con un dron de este tamaño en lugar de simplemente con un Mavic 2 Pro, con una cámara también de una pulgada y que nos da una muy buena calidad de imagen en un formato mucho más portable y asequible. ¿Qué nos ofrece la cámara de este dron sobre la cámara de este dron? Tanto el Phantom 4 como el Mavic 2 Pro tienen una cámara con sensor de una pulgada. Sin embargo, las ventajas de esta cámara sobre la del Phantom 4 son varias. Por un lado, el Phantom 4 Pro es capaz de grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo, a 100 megabits por segundo de bitrate. Y además tiene obturador mecánico. Esa es una gran diferencia sobre el Mavic 2 Pro. ¿Qué significa esto? ¿Para qué nos sirve un obturador mecánico? Bueno, un obturador mecánico lo que va a hacer es que nos va a eliminar completamente el llamado rolling shutter. El rolling shutter es un efecto que se produce cuando el obturador de la cámara no es mecánico, sino electrónico, como el del Mavic 2 Pro y todo el resto de drones de la gama Mavic. Y se manifiesta sobre todo cuando estamos volando el dron a gran velocidad o grabando algo que se mueve a gran velocidad. Puede provocar un efecto como de que las líneas quedan como curvas, ¿vale? Eso es el rolling shutter. Con esta cámara, con obturador mecánico, eso lo eliminamos completamente y tenemos una cámara mucho más fiable. Vamos a saber que la imagen capturada por este dron es totalmente fiable, lo cual, bueno, a lo mejor para trabajos de videografía no es tan importante. Podemos sobrevivir perfectamente con la cámara del Mavic 2 Pro. Pero para trabajos de fotogrametría o de mapeo y todas estas cosas, bueno, la fiabilidad que nos va a dar esta cámara no nos la va a dar, sin lugar a dudas, la de cualquier Mavic. Por lo tanto, para trabajos de fotogrametría, de mapeos y todo ese tipo de cosas, sin duda la opción más fiable y la opción más recomendada es este dron, un Phantom 4 Pro versión
2.0. Además de todo esto, bueno, ambas cámaras tienen perfiles planos de color para hacer etalonaje, corrección de color, en eso no hay problema, pero bueno, quise ver realmente si había diferencia entre uno y otro. Se supone que los dos tienen un sensor de una pulgada. De hecho, el perfil D-Log M que lleva el Mavic 2 Pro con esa ciencia de color de Hasselblad y 10 bits, se supone que nos va a dar mayor rango dinámico esta cámara que esta. Creo que este dron nos da hasta 14 pasos de rango dinámico, mientras que la cámara del Phantom son 12 pasos. Sin embargo, quise ponerlas cara a cara, probarlas, y vamos a ver dos imágenes similares de los dos drones para ver la diferencia. Ya no en cuanto a corrección de color, sino en cuanto a nitidez. Fijaos en estas dos imágenes. Las dos están grabadas más o menos desde la misma posición, con la misma apertura. Como veis, bueno, a simple vista, las dos imágenes son de gran calidad, pero si ampliamos la imagen a un 400%, fijaos qué sucede. Claramente, la imagen que nos da el Phantom 4 es mucho más nítida, tiene mucho más detalle que la imagen obtenida por el Mavic 2 Pro. En este sentido, bueno, la nitidez que nos da esta cámara está por encima de la de cualquier Mavic, incluido el Mavic 2 Pro. Todo esto, bueno, para trabajos normales, para hobby, para subir vídeos a YouTube o trabajos, bueno, que no sean muy muy profesionales, realmente no vamos a notar esa diferencia, pero para trabajos más profesionales sí que esta cámara nos va a dar un plus de nitidez y algo más de calidad real que la que nos puede ofrecer el Mavic 2 Pro. Por otro lado, en cuanto a corrección de color y rango dinámico, bueno, la cámara del Mavic 2 Pro con esa ciencia de color de Hasselblad y ese perfil D-Log M, bueno, sí que vamos a tener un poquito más de margen a la hora de corregir el color, vamos a poder estirar mucho más esa imagen para recuperar información en el Mavic 2 Pro que en el Phantom. Con lo cual, bueno, es un poco un toma y un daca, uno sobresale en un aspecto, otro sobresale en el otro, pero en general la cámara del Phantom 4 creo que está algo más orientada a proyectos profesionales y nos va a dar con ese obturador mecánico, ese 4K 60 fotogramas por segundo, esa mayor nitidez, bueno, algo más que lo que podríamos obtener del Mavic 2 Pro. Capacidades de vuelo. ¿Qué nos ofrece el Phantom 4 Pro versión 2.0? Bueno, nos ofrece OcuSync 2.0, igual que el Mavic 2 Pro, con lo cual vamos a tener un alcance y una robustez de señal a prueba de bombas. Nos ofrece entre 26-27 minutos de tiempo de vuelo real, más o menos también similar al Mavic 2 Pro, y unas capacidades de vuelo, una estabilidad y una resistencia al viento también envidiables, realmente incluso por encima de las del Mavic 2 Pro, que ya de por sí son buenas. Con este dron vamos a tener un dron realmente muy estable y a prueba de bombas que vamos a poder utilizar en casi cualquier circunstancia. Va a resistir muy bien el viento y bueno, la maniobrabilidad y la agilidad de este dron está fuera de toda duda. Realmente es un verdadero placer volarlo. Por otro lado, bueno, en situaciones en las que debamos aterrizar y despegar el dron en la mano, vamos a poder hacerlo con mucha seguridad y sin ningún tipo de problema en las situaciones en las que lo necesitemos, esas veces en las que, qué sé yo, estamos despegando o aterrizando el dron en un barco, que ya sabéis que tiene mucha dificultad, o tenemos que hacerlo en lugares en los que el terreno no se preste a que podamos aterrizarlo y despegarlo en el suelo, sin dañar el dron. Bueno, en esos casos, aterrizarlo y despegarlo desde la mano, como estáis viendo, es muy muy sencillo, no entraña prácticamente dificultad ni peligro, mucho más fácil que hacerlo con un Mavic. En esta nueva versión del Phantom, la versión 2.0, y gracias a las nuevas hélices de bajo ruido, han conseguido reducir el ruido del dron sustancialmente, alcanzando niveles muy aceptables que lo ponen más o menos a la par del Mavic 2 Pro. Como veis, 73, 72 decibelios a un metro de distancia, lo cual no está nada mal para un dron de este tamaño. Puntos negativos del Phantom 4, del Phantom 4 Pro versión 2.0 concretamente. Hay varios, pero el más obvio y el que más puede ser un impedimento para tener este dron es su tamaño y su portabilidad. Evidentemente, para manejar este dron, transportarlo de un sitio a otro, para llevarlo, tenemos que llevarlo dentro de una maleta, lo cual, bueno, ya nos limita muchísimo. El mando de control también es enorme y, bueno, fijaos, tenemos que ir cargando por ahí con todo esto. No es lo mismo llevar esto que llevar esto. En portabilidad, evidentemente, ahí es donde la gama Mavic
El Mavic 2 Pro en este caso se ha llevado el mercado de calle. Tenemos grandes capacidades de vuelo y buena calidad de cámara en un formato que podemos meter en cualquier bolsa o mochila y prácticamente no nos enteramos de que lo llevamos encima. Esa es realmente la gran contrapartida de este dron. Muy buenas capacidades de vuelo, muy buena calidad de cámara, pero tenemos que cargar con un armatoste considerable. Habitualmente tendríamos que llevarlo en nuestra maleta, aunque bueno, podemos hacer algún apaño para que sea más portable, como por ejemplo atar el dron al exterior de nuestra mochila si estamos haciendo marchas o haciendo viajes. Y por ejemplo, ahora que ya por fin se puede sustituir el mando por el Smart Controller. Fijaos, bueno, cambiaríamos este pedazo de mando por el Smart Controller, que es bastante más portable. Os dejo por aquí arriba un vídeo en el que os hablé de, bueno, cómo configurar el Smart Controller con el Phantom 4 y esa nueva compatibilidad con el último firmware. Entonces, bueno, podemos hacer el Phantom algo más portable usando este método, sustituyendo el mando por el Smart Controller y bueno, evitando llevar el maletón y atando nuestro dron al exterior de nuestra mochila. Puede ser una opción. En cualquier caso, es un dron muchísimo más grande, no se pliega. Tenemos que estar quitando y poniendo las hélices cada vez que lo vamos a volar o cada vez que nos desplazamos de un sitio a otro. El mando es mucho más grande, en definitiva, un dron que nos va a causar muchos más problemas de portabilidad. Evidentemente, ahí cualquier Mavic gana de calle. El gran hándicap de este dron es su tamaño y su portabilidad. Otro pequeño pero que le pongo al Phantom 4 y sobre todo a esta nueva versión Pro 2.0 es la falta de ciertos modos de vuelo inteligentes recientes que sí que tiene el Mavic 2 Pro. Creo que este dron tiene el hardware para incorporarlos, que podrían ponérselos vía firmware, y no entiendo por qué DJI a estas alturas y queriendo relanzar este dron en el año 2020 no lo ha hecho. Falta, por ejemplo, el nuevo modo Hyperlapse, que ya incorpora el Mavic 2, el Mavic Air 2, y que a fecha de publicación de este vídeo aún no se ha incorporado al Phantom 4 Pro V2.0, y que estoy convencido de que podría hacerse con una simple actualización de firmware. Bien, he visto el Phantom 4 Pro, sus capacidades, sus debilidades. ¿Para quién es este dron? ¿Para quién recomiendo este dron hoy, en 2020? Bueno, pues como he dicho al principio, realmente depende de nuestras necesidades, como todo en la vida. Este dron, sin duda, os lo voy a recomendar si sois profesionales. Si tenéis pensado trabajar profesionalmente con un dron, por descontado en fotogrametría, mapeo y todo este tipo de cosas, este es el dron a elegir en ese sentido, incluso por encima del Mavic 2 Pro. Si os vais a dedicar también profesionalmente a vídeo y fotografía aérea, por descontado, si la portabilidad no es importante para vosotros, este dron también es el dron a elegir, no solo ya por sus capacidades de vuelo, por la gran calidad de imagen que nos va a dar su cámara, todo lo que ya hemos hablado, sino también por pura apariencia. Es triste, pero aparecer en un trabajo con este dron vas a parecer mucho más profesional, mucho más serio que si apareces con esto, que aunque todos los que estamos en el mundillo sabemos que también es una verdadera bestia parda que nos va a permitir hacer el trabajo, bueno, a la gente que no está en el mundo de los drones, que no sabe de qué va esto, bueno, te voy a aparecer con esto, que realmente parece un juguete, y no te va a tomar tan en serio como si apareces con tu Phantom 4, un dron hecho y derecho y que realmente, bueno, da más sensación de profesionalidad. Y en el mundo del hobby, creo que si eres un entusiasta de esto, que tiene varios drones, que estás todo el día volando, realmente tener un Phantom 4 Pro en tu arsenal, en tu colección, es casi obligatorio. Esto es un clásico, es un dron con muchas capacidades y estoy seguro de que si realmente estás en este mundillo a pleno rendimiento, uno de estos vas a querer tener. Para la gente normal, que es el 90%, los que tienen un dron por hobby, para volarlo de vez en cuando, con la familia, en los viajes y demás, bueno, evidentemente este dron no es para ellos. Compraos un Mavic, ni siquiera un Mavic 2 Pro, yo creo que ahora mismo un Mavic Air 2 es la opción a elegir, o un Mavic Mini si estáis empezando, pero un Phantom, bueno, por portabilidad, por practicidad, por precio, creo que no es el dron adecuado para la mayoría de los que estáis en esto por hobby. Para pirados como yo y algunos más, que tenemos un montón de drones, que nos gusta mucho este mundillo, bueno, pues sí, tener un Phantom la verdad es que es un placer, vais a disfrutar mucho volando este dron, pero para la mayoría de mortales, bueno, realmente creo
que no merece la pena meterse en estos berenjenales. Con un Mavic portable, hoy en día tenéis grandes capacidades de vuelo, gran calidad de imagen para satisfacer el 90% de vuestras necesidades de hobby. Si solo pudiera tener un único dron para todo, ¿sería el Phantom? Bueno, personalmente no lo sería. Sería un Mavic, que me da gran portabilidad, pero a la vez suficientes capacidades de vuelo y de calidad de imagen como para cubrir la mayoría de mis necesidades. Y nada más, este ha sido, amigos, el Phantom 4 Pro versión 2.0. Una actualización de un dron ya mítico, ya clásico, que ha incorporado OQ-Sync 2.0 y otra serie de mejoras para adaptarlo a los tiempos que corren. Y espero que este vídeo haya servido para que sepáis más sobre este dron y para ayudaros a decidir si estáis en la tesitura de qué dron necesitáis para vuestro uso. Si este Phantom 4 Pro 2.0 es el dron adecuado o si por el contrario debéis ir más por la gama Mavic. Como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Podéis seguirme en mis redes sociales habituales, Twitter e Instagram. Os agradecería enormemente que os suscribierais al canal para apoyar este proyecto y no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Y sin más, os espero ahí, al otro lado, en el próximo vídeo. No faltéis.